El director de Protección Civil Municipal, Alberto de la Rosa Vizcaíno, descartó que se vaya a sancionar al Instituto Mexicano del Seguro Social o bien a su proveedor de oxígeno ante la explosión registrada el pasado miércoles en su clínica número 1. El funcionario descartó que se tratara de una explosión, dijo que fue un simple flamazo que no pasó a mayores, explicó cómo se generó. El incidente se registró en el tanque de oxicorte. Fue al momento de jalar la manguera, el empleado, un tercero, no del mismo hospital, jaló la manguera y se dio un flamazo, no fue explosión, de acuerdo al informe que da Cuerpo de Bomberos. Lo de los tanques que están ahí han estado por años y no ha habido ningún problema, tienen plan de contingencias, tienen sistemas contra incendio. Ayer se implementó el plan de contingencias del hospital debido al problema externo, pero no fue ningún otro tipo de situación. También los tanques, no hay ningún problema. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó, Enrique Hurtado.